hoy, 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y por eso nos acompaña en nuestros estudios la licenciada Marcela Pérez, referente territorial de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Bienvenida, Marcela. Gracias. Muy buenas tardes, Analía, y a toda la audiencia. Particularmente, bueno, trabajás también en la COPRETI, es la comisión que trabaja en la prevención y erradicación del trabajo infantil. ¿Cuáles son algunas de las actividades que se han llevado adelante particularmente este día? Bien, la COPRETI es, en realidad, a partir de todo lo que viene trabajando la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y la UNICEF con respecto a lo que es el trabajo infantil, en el 2002 se crea en la Argentina la Comisión Nacional por la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que es la CONAETI, y a partir de ahí comienzan a crearse en cada provincia las COPRETI, que son las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. En San Juan la COPRETI funciona desde el 2004 por un decreto provincial que la crea y está conformada por el Poder Ejecutivo, por los ministerios, por referentes de distintos espacios como la Dirección de Niñez, como el Ministerio de Salud, de Educación. Está presidida por la Subsecretaría de Trabajo, que en este momento es el doctor Correa Esbrí, y todas aquellas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que estén interesados en trabajar en lo que es la prevención y erradicación del trabajo infantil. Yo como referente de la CENAF estoy formando parte de la COPRETI desde el año pasado. Es una comisión que, si bien depende de la Subsecretaría de Trabajo, no tiene un presupuesto propio, o sea que se trabaja a partir del voluntariado de todos los referentes de cada una de las organizaciones. Está con la COPRETI, nosotros venimos trabajando, se hacen encuentros nacionales y encuentros regionales donde se va trabajando. El año pasado tuvimos un encuentro nacional en Buenos Aires y nos pusimos como metas las COPRETI, porque no todas las provincias tenían conformadas sus COPRETI, por ejemplo. Qué importante, ¿no?, que se haya creado en cada provincia una comisión que trate la problemática. Sí, porque el problema con respecto al trabajo infantil es que hay muchas actividades que están como naturalizadas. O sea, nosotros tenemos la idea de la CONAETI y de las COPRETI es trabajar sobre todo en la visibilización de la problemática, de aquellas cuestiones que a veces tenemos como naturalizadas y que en realidad los niños, niñas y adolescentes tienen que divertirse, tienen que jugar, tienen que recrearse. Nosotros consideramos el trabajo infantil como toda aquella actividad, remunerada o no, porque puede ser una actividad por la cual el chico tenga algún tipo de beneficio económico, o una estrategia de supervivencia, como puede ser vender pañuelitos o la mendicidad, ¿no? Entonces, el trabajo infantil es cuando hay una actividad, remunerada o no, que atenta contra los derechos del niño, que no le permite recrearse y que atenta también con su educación. Es decir, por ahí nosotros vemos, en esto que muchas veces hemos llamado lo que es la romantización de la pobreza, es decir, nosotros vemos a veces publicados en los medios de comunicación que qué bien Juancito que vende semitas y con eso se ayuda a su familia. Y en realidad lo que nosotros tenemos que reforzar esa familia para que Juancito no salga a vender semitas ni pan. Porque le estamos quitando con esa actividad las horas de juego a ese niño y estamos atentando contra sus derechos, estamos vulnerando sus derechos. ¿Y con las redes sociales también? Sí. Esta cuestión de por ahí vemos, por ejemplo, está muy naturalizado, tanto en lo urbano como en lo rural, que las nenas cuiden a sus hermanitos menores. Sí. Y muchas veces, y las mismas mamás te dicen, y la tuve que dejar al cargo de los chicos porque yo tenía que hacer otra cosa y bueno, no fue a la escuela. No, o también se escucha, no, está con, no sé, Susanita, por decir un nombre, o sea, y Susanita, esa niña tiene 11 años, 10 años, o sea, es cargar de una responsabilidad y un compromiso muy grande a ese niño. A eso también se refiere lo que es trabajo infantil, o sea, entender que cuando le estamos poniendo a un niño responsabilidades que son de un adulto, también estamos atentando contra sus derechos. Entonces eso también, no es solamente un niño, por ahí a nosotros a lo mejor vemos como más común los chicos que van a la cosecha.
por ejemplo, sí, que están en la cosecha, acá, entonces... Particularmente en territorio, en el departamento 25 de Mayo y Sarmiento. ¿Cuál es la realidad ahí? Y el tema, sobre todo, lamentablemente, a partir de estos últimos años, en donde vemos una situación económica bastante difícil para las familias, en donde la mayoría de las familias son... su cabeza de familia es obrero rural, entonces son temporarios también, hay épocas del año en donde no tenemos ingresos porque no hay trabajo. Esto vino, la Asignación Universal, por ejemplo, vino a ser una gran ayuda para todas estas familias de las zonas más vulnerables de nuestra provincia, pero lamentablemente en estos últimos años esto se ha recrudecido nuevamente. Los chicos adolescentes y más pequeños están trabajando más en las cosechas, también están trabajando con estas estrategias, como te decía recién, de la venta de pan. O sea, la mamá hace pan, semitas, y el chico sale a vender ese pan y esas semitas. Todas estas situaciones, si bien nosotros consideramos el trabajo infantil hasta los 16 años, porque entre los 16 y los 17 años los adolescentes pueden trabajar, siempre y cuando este trabajo no atente contra su educación y contra su salud, que no sean actividades peligrosas. Los empresarios pueden contratar a chicos entre 16 hasta los 18 años. Hay un régimen particular que se llama trabajo adolescente. Legalmente eso está contemplado. Está contemplado. Un empresario que desea, por ejemplo, tomar a un chico de 16, 17 años, lo puede hacer, siempre y cuando esa actividad no sea perjudicial para su salud y no son horas mucho más restringidas, son menos horas que el chico puede trabajar y no tiene que atentar contra su educación. Por último, Marcela, ¿se manejan ustedes con un porcentaje en cuanto a cuál es la realidad en la provincia de San Juan? Lamentablemente no tenemos porcentajes ni estadísticas. Sí, lo único que hemos podido últimamente tener un dato es porque el año pasado se firmó un convenio con el CISEM, con el 911, y a través de las cámaras y las denuncias que se reciben al CISEM, nosotros tenemos más o menos, ponele, de enero a ahora ha habido 62 casos de llamadas en donde se ha dado indicios de una posible situación de trabajo infantil. Lamentablemente eso todavía no lo tenemos aceitado de poder llevar una estadística. Lo que sí, hay muchas estrategias de supervivencia. Estamos trabajando, el año pasado también se trabajó, se hizo una capacitación con los monitores urbanos de Capital para que ellos pudieran detectar estas situaciones en la calle, en lo que es el microcentro. Por ahí nos pasa a veces que, si bien los municipios demuestran interés, como te decía anteriormente, al no tener un presupuesto propio y depender mucho del voluntariado de, claro, de los referentes, hay una asistencia como muy irregular. Si los convocamos, asisten, pero nosotros nos reunimos una vez por mes como mínimo. Por ahí, cuando tenemos algún tipo de actividad, nos reunimos más seguidamente, pero cuesta a veces que, y sobre todo por ahí en los municipios más alejados, que participen de estas reuniones cotidianamente. Nosotros ahora, esta semana, no podíamos hacer ningún evento porque justo hay una reunión de la CONAETI en el norte, en Salta, entonces no iban a estar alguna de las autoridades. Y por eso hemos previsto para el 12 de julio, ya en periodo de vacaciones, aprovechando el periodo de vacaciones, hacer una actividad en el cruce de las peatonales, en donde vamos a entregar folletería, porque en el último encuentro que hemos tenido en La Rioja, el encuentro regional, que ocupa las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja, acordamos hacer una campaña de difusión como región. Entonces hemos estado trabajando en todo lo que son folleterías y también cortos para pasar. Así que bueno, eso vamos a hacer el lanzamiento en esa oportunidad el 12 de julio. El 12 de julio en pleno centro sanjuanino van a estar concientizando y hablando sobre este tema que es el trabajo infantil, que muchas veces está naturalizado, como recién decías, Marcela. Muchísimas gracias por la participación, muy amable por haber venido. Bien, muchas gracias, Analía, como siempre. Muy atenta.